Hello, hello. Hello, teacher. Good night, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Okay, ready? Are you ready? I'm ready. Excellent. Ready, always. So, how's your day going? How's your day? How's your day? Everything good? All good? I'm good. All good. All good. Okay. Very easy. Very easy. Very excited. Excited, yeah. Hold on. Let me stop sharing. I'm going to fix this really quick. Okay. Okay, guys, let me start the class with a few tips. Vamos a empezar la clase con un par de tips súper rápidos. Para verse un poco más natural, chicos, necesito que, si yo les pregunto, how are you? O más bien, yo no les voy a preguntar how are you, siempre trato de preguntarles, how's it going? Ahorita. How's it going? Que es una manera más natural de hablar inglés, ¿ok? Yo siempre trato de apegarme a lo que los americanos en realidad ocupan. La mayoría de profesores te van a decir, how are you? ¿Verdad? ¿Sí o no? Mm-hmm. ¿Qué contestas tú? Tú decís, I'm fine. I'm fine. I'm fine. No, ocupemos esto de arriba, ¿ok? How's it going? Te voy a decir, me vas a decir, I'm awesome. Oye, I'm awesome. I'm awesome. I'm awesome. Mira, qué fácil. I'm awesome. I'm awesome. I'm awesome. I'm awesome. I'm awesome. I'm awesome. I'm awesome, teacher. I'm awesome. I'm awesome, teacher. Killing mosquitoes. Awesome. Killing mosquitoes, I heard. Okay. Very good. So, let's start, guys. Vamos a comenzar. Okay, los puse en silencio todos porque alguien está viendo a Paquita la del barrio, creo, por ahí. So, let's see. Supongo que aún ven la pantalla gris, ¿verdad? Intenté corregir eso, pero sigue ocurriendo. So, let's see. In today's class, la clase de hoy, vamos a darle continuidad al tema anterior que era el del presente simple. Ok, y en el tema anterior veíamos verbos regulares, o verbos comunes. Pues el día de hoy vamos a hablar de los verbos irregulares. Les envié un listado de verbos. Ahí en el listado también estaba dividido entre regulares e irregulares. Ustedes tienen que estar utilizando la columna de los verbos en su forma infinitiva. O sea, la primera columna de los verbos que les he enviado. Good. No vamos a meternos mucho en eso porque es fuera de contexto. So, okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta con el tema anterior sobre los statements positivos y negativos? No. No, teacher. No, teacher. No. Okay, entonces pregunto, ¿practicaron? Yes, yes, teacher. Yes? Okay. So, yes. Let's go then with the following lesson. Vamos a continuar con la siguiente lección. So, let me see. María, my assistant, can you help me? Sí, yo creo que se levantó. Let's see. She stood up. Okay. Beatriz, thank you. Hi. How are you? How's it going? Working? Yes. You're working on yes. your rest. You're resting right now. Hello. Yes. Está descansando ahorita, supongo. Oh, no. No, ahorita me he apartado para la clase. Cuídese mucho, por favor. Muchas gracias por lo que está haciendo en nombre de todos hoy. Gracias, de verdad. Mi más grande respeto para usted. Okay. Beatriz, help me. Can you read, please, Beatriz?
La pantalla no se ve borrosa, teacher. Se ve borrosa, ok, ok, ok. Okay. Ahí está. Vamos a hacer esto. Ok, one. ¿Sí? Yes. Ok, better. Thank you. Go. Ay, casi no puedo, pero lo voy a intentar. Try it, try it. Muy importante intentarlo. Ok. By the end of the class, you will be able to make simple present. Statement. Perfect. Statement uses irregular verb. Perfect. Very good. Muy bien. Escucharon que Beatriz dijo by the end. By the end. Porque hay una vocal antes acá del D. Entonces era the end, lo que les explicaba ayer. Great job, Beatriz. Thank you. So, let's continue. Let's move on to the next topic. We have a video y lo vamos a dividir por partes. Voy a procurarles explicando parte por parte porque me decían que no se escuchaba muy bien o se leía muy bien. So, okay. Sí, les pido que traten de silenciar su ambiente en la medida de lo posible. Okay. Thank you. Okay, here we go. Do equals to does. Simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves: have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when... Okay, me dicen por ahí que no se escucha todavía, pero sí está compartido el audio como debería de ser. So, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Yes. Okay. Bien, aclarando, hasta este momento José explicaba en el video que en inglés hay dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Los regulares son los que más se utilizan, ocupan un 80%, ocupamos la ley de Pareto, un 80% de los verbos son regulares y el otro 20% son irregulares. Pues tenemos que aprenderlos ambos. ¿Qué hace la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? En el presente simple, yo incluso obvio esta parte con dar clases presenciales, la obvio un poco, porque puede tender a ser confuso para los estudiantes en un nivel principiante. Y por eso, en este caso, José ha tomado tres verbos esenciales, que son have, do y go. Entonces, ¿por qué se dice que es irregular el verbo have, el verbo do y el verbo go? Porque en teoría cambian su estructura. Sí ocurre con have. Have se convierte en has en el presente en tercera persona. Entonces, al hablar de he, she o it, hablaríamos de has al ocupar el verbo tener. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, teacher. Perfecto. No. Ok. Cuando veamos el pasado simple, ahí sí, entonces vas a tener que a ley entender que la estructura cambia por completo del verbo, pero es otro rollo. Sí, Alfredo.
No. No, eso. Soy yo, teacher. Según, aquí cuando usted habló de verbo regular, dijo que she, he, is, cambiaría a his. Has. Has. Does o goes. Correcto. Esos son los que cambiaría en does y don't. Correcto. Seguimos con la misma temática de ayer. Al hablar de terceras personas, he, she, it, en positivas nada más, en afirmaciones, los verbos se modifican. Seguimos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que ahora el verbo have no le puedo agregar una S, y eso es lo que estamos tratando de corregir acá. El hecho de que sigas las tres reglas que les envié ayer, las reglas gramaticales, que tú pensés que a have, por ejemplo, acá, ok, que yo quiera y diga, she has. Esto no se hace. Ok, el have viene a ser has para las terceras personas. Y te lo voy a poner de otra forma. Que en teoría le han dado mucha importancia a esto, el hecho de querer hacer énfasis en los verbos irregulares en el presente, pero desde mi perspectiva no debería de ser así, pero igual. Vamos a ver. Ok. Acá tenemos solo verbos irregulares y aquí tenemos las terceras personas. ¿Sí? No existe mayor diferencia. Quiero que notes, no existe mayor diferencia. En algunos casos sí. Arise se convierte en arises. Según la regla que les envié ayer, solo agregas la S y ya. Arises. Pero el verbo to be, si es un verbo irregular, cambia a is. Si es tercera persona, he, she, it, is. Lo conjugas. Okay. Ok. Bien, mira el caso de bear. Este sí es irregular. Ok. Mira, bear. Momento, teacher, pero bear que no es oso. Ajá. Como nombre, la palabra bear significa oso, pero como verbo, significa soportar. ¿Eh? Uy, okay. Soportar. Ok. Como soportar peso o soportar a una persona. I have. Yeah. Como cuando alguien te dice, bear with me. Bear with me. Aguántame. Entonces, seguimos con eso de he, she, it. Sería she bears. Ok. Begin. Solo agregas la S. Begins. Aquí sí varió, ¿te fijaste? Bear, igual a esa. Ok. Blow, blows, break, breaks, bring, brings, y así vas. Catch, catches, y se cumplen las reglas que les envié ayer, chicos. Si termina en CH o SH, solo agrego la ES. Termina en S, E o en E, solo agrego la S. ¿Alguna tiene alguna pregunta hasta el momento? No. Debería, ahora, si se acuerdan ayer, verbos que terminan en consonante griega, quito la griega y agrego IES. Fly flies. Le voy a hacer un, permítanme. Un ejemplo que te puede confundir, ¿ok? Te digo, the flies fly. All the fly flies. A ver, Edwin. Okay, Gerson, ¿qué te suena? The flies fly. The flies fly. El, mire, en 1980 salió una película que se llamaba literal The Fly.
¿Molestan mucho a la hora del almuerzo? No hay de... ¡Moscas! Una mosca. Bien. Solo para ubicarnos, como te decía, el verbo fly se convierte en mosca. Eso en, como nombre es mosca, ¿no? Entonces es un juego de palabras. Las moscas vuelan, ¿ok? Las moscas vuelan. La mosca vuela, tercera persona. Es como water, que significa agua y regar. Ah, water y weather. Sí, son dos escrituras y pronunciaciones diferentes. Bien, hemos hablado de homófonos, ¿no? Palabras que se parecen muchísimo en la pronunciación. ¿Sí? Y es de ir experimentando con esto. Así como existe el agregarle S o IES a los verbos, también existe agregarle S o ES o IES a las palabras para pluralizarlas. Singulares, plurales. Sería una buena tarea que se buscaran cómo pluralizar, ¿sí? ¿Cuál es el plural de las palabras? ¿Cómo pluralizar las palabras? Ok, igual les voy a enviar este cuadrito al WhatsApp para que ustedes... bueno, incluso ahí está, ¿no? No es necesario. Ahí está en el listado de verbos que les envié. Any questions? Questions. No questions? Ok, so let's continue. Vamos a continuar con la lección. Siempre en la plataforma. So, examples that you have, and again, what I told you before, I, you, we, they, do. He, she, it, does. So, I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. My father, he has a car. My mother, she does a lot of work at home, and the bus goes downtown. Okay, no questions? Let's move on. Okay. The question, teacher. Person or Edwin. Sí, teacher, con respecto a las terceras personas, con los verbos hay que agregarle siempre la ES, depende de cómo sea el verbo, hay que agregarles ahí la... Sí, ayer les envié una tabla que decía, la primera regla, si el verbo termina en O, S, S, X, Z, CH o SH, se le agrega ES al final. Solamente, y les decía ayer, Edwin, no sé si estuvo en la clase, no me acuerdo. Si yo voy a hacer una afirmación, por ejemplo, y aterricemos esto en español, es muy importante que te ubiques en el tiempo en el que estamos, el presente simple. Cuando yo hablo de rutina, algo que hago todos los días, cuando hablo de un proceso, cuando cocino, por ejemplo, primero, caliento el horno, hay como 7 usos del presente simple. Hablar de hechos reales. Entonces, por ejemplo, la rutina, que es lo más común. Si yo te digo, ella se baña todos los días, tendría que decir, she takes a shower every day. Es una oración positiva, y estoy hablando de una tercera persona, de ella. ¿Sí? Okay. Teacher, la pantalla... ¿Una pantalla? Alex habla. Sí, hola, Alex. Está así como que queriendo usar lentes de larga vista. Se mira borroso. Está borrosa, correcto. ¿A alguien más le ocurre eso? ¿Jacqueline? Yes, teacher. Pero es esta sección del video. Toda la pantalla. Es toda la pantalla. Solo usted se mira bien. Ajá. Bueno, yo no dije eso. Se ve un poco borroso. Vamos a ver de nuevo. Sí, pero está optimizada la resolución y todo. No diría por qué ocurre eso. ¿Sí? De hecho, yo pienso que
Yo creo que es problema de la plataforma, porque la plataforma cuando se trabaja casi igual se pone. Exacto. Teacher, una consulta. Por el momento sí se ve claro. Yo cuando entro en la plataforma cuesta que me cargue el video. Tengo que esperar a veces de 15 a 20 minutos. No sé si le pasará eso a alguien más. No, pero ahí sí. Teacher, lo otro que podría hacer es que alguien le comparta para ver si también es el mismo problema, si no, pues sería... Eso. Teacher, ¿y si quitan los subtítulos? Pueden... También, sí. Eso ayuda. Ok, sí, gracias. Ya mejor. ¿Ya quité los subtítulos? Sí, se ve mejor. Yes. Sí, se ve mejor. Ok. Bien, pero si lo notan, el problema es que José ha grabado este video, valga la redundancia, desde su cámara, pero ha enfocado a la computadora en un browser. Entonces eso implica, ¿no? En los videos, pero sí en estas letras, me imagino que no tienen problema para verlo. Ok. No. Bien, ¿alguna otra pregunta? Terceras personas, modificación de verbos en terceras personas. ¿No? Ok. Bien, vamos con el siguiente tema que es relacionado. Incluso espero que ya hayan hecho el ejercicio, ¿sí? Si se fijaron, era de arrastrar acá. ¿Me pueden decir quién no ha hecho este ejercicio? Mi teacher, Roger. Solo el ejercicio anterior. Excelente, muy bien. Pues ahora van a tener la oportunidad. Ya lo hice. Yo tampoco. Y sin ver el tema, me llega. Okay. No, yo vi el video y hice el ejercicio. Usted okay. Dijo que si hubiéramos adelantado, que proactivos. Nos hubiéramos preparado. Ok. Entonces, acá, ¿no? Lo que acabamos de ver. My parents. Y lo que veíamos ayer, ¿cómo reemplazas my parents? Una clave, chicos. Eso está en plural. Parents. Ok. Entonces es they. Lo reemplazo con they. No podría decir has. They have a house in the suburbs. Ok. Lo mismo aquí. Digo my mom and dad. My mom and dad. Estoy hablando de dos personas. They. Sería they. ¿Qué sería entonces? Edwin, go o goes? Go. They go. They go. Excelente. Ok, y de nuevo, plural. My parents are very busy, so I do. I do a lot of work at home, etcétera, ¿eh? Ahí lo mismo con todas las demás, solo analicen. Ok, solo analicen siempre si el sujeto del que se está hablando está en plural o en singular. Cada vez que hacen un examen, nosotros profesores tratamos de clavarnos, ¿no?, con esa parte, ¿no? Por ejemplo, acá te está diciendo, his name is Jason, pero después te dice, we, cambió el sujeto y tu cerebrito se queda en el his name, el nombre de él, o sea, tercera persona. No, aquí está el sujeto, we. Cuidado con esas partes, ¿eh? Bien, les ruego que hagan ese ejercicio luego, vamos a movernos con el siguiente tema. Ok, vamos a ver a quién tengo por aquí que no me haya participado. Larisa, Larisa, ¿quién es Larisa? Hello, Larisa, ¿soy Dorsano? Hola, buenas noches. Good evening, Larisa, good evening. Thank you. Can you help me, please, Larisa, reading? Yo no veo bien lo que dice, se ve borroso. Sí que está todo borroso. Ok, and now... Fíjese que yo uso lentes. Okay. Un dedo borroso. Insane. ¿Cómo son conmigo? Roger. Yes, teacher. Hello, Roger. Can you help us read, please? Espérame, Roger. Permíteme. Ahorita. Okay, Roger, go. Aquí tengo abierta la plataforma. By the end of this class, you will be able to form simple present question. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrate
how this topic is used in a real life setting. In a real life setting. Very good, Roger. Good reading. Just repeat. How this topic is used. 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 Perfecto. Lisbeth, Lilibeth, también. Esto está en pasado. Y luego verán eso de los ED endings. Son tres pronunciaciones esenciales, pero si ustedes aprenden ahorita a decir cada palabra con el sonido final, después eso no les va a costar, ¿sí? Si digo present, the present, questions, y así. Bien, let's move. Movámonos, chicos. ¿Cómo hago una pregunta? Ok. Simple present. Questions and conversation. I get up at noon. So, escuchemos. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject. Ok, bien, hasta acá quiero saber cómo han entendido todos, si tienen alguna pregunta. Sé que muchos han visto estas opciones, sí, este es su formato antes, pero quiero saber si alguien tiene preguntas. Creo que es preferible evacuar preguntas. Ok. ¿Preguntas? Es decir, que a la hora de hacer preguntas, estaríamos empleando el do para los subject verb. I, you, we, they. I, you, we, they, do. Perfecto. Uh-huh. Y el does en tercera persona, que sería he, she, it. He, she, it. Correcto. Correcto. Exactamente así. Bien. Ahora se los voy a explicar yo de mi manera, que es prácticamente igual que la manera en la que José está explicando. Que es bien sencillo, ¿no? Esto no requiere de mayor ciencia. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí está. Ok. Bien. Como decía María, creo. Solamente ya veíamos que para armar una oración en positivo se necesita un sujeto, un verbo y un complemento. Así.
viene el negativo, tengo un sujeto, ¿sí? La negación con el auxiliar, don't o doesn't, dependiendo de si es primera o segunda, si es primera, segunda, o si es tercera persona. Luego el verbo y luego el complemento. Era lo que veíamos ayer. Ahora, en toda regla gramatical, para hacer una pregunta cerrada, el auxiliar viene al principio. En este caso estamos hablando de do o de does. Luego viene el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Y por favor no se les olvide el question mark. ¿Eh? La palabra WH. Ahora bien, esto, como acaba de decir Edwin, esto es para preguntas cerradas. En preguntas cerradas yo voy a ocupar esta fórmula. Si yo quiero hacer una pregunta abierta, mira qué fácil, Edwin. Solo voy a agregar una palabra WH, como dijo Edwin, antes de esa fórmula. ¿Okay? ¿Cuáles son las palabras WH? ¿Ya las vieron? Yes, teacher. Ok. Where, when, who, when, why, why. Correcto. How. How. Correcto. Y todo. Who. Correcto. Todo lo demás. Which. Todo lo demás. Ok. Entonces, una de estas, una nada más, yo la agrego antes para darle un sentido de buscar una información específica. Buscar información específica. Y esa es la diferencia. Una pregunta cerrada. Si yo le pregunto a Edwin, ¿come frijoles? Me va a decir, sí. En cambio, si le digo... Si le digo, Edwin, ¿por qué comes frijoles? Why do you eat beans? Me va a decir, oh, because I'm a Salvadorian. Porque soy salvadoreño. Because they're delicious. ¿Sí? Entonces, esa sería la fórmula, ¿eh? Todo eso está quedando grabado, recuerden. Y lo vamos a poder apreciar. Bien, entonces, vamos con las preguntas. Cerradas. Fácil, ¿eh? La más común, ¿no? Do you speak English? Speak English. Siguiendo esa fórmula, do you speak English? Vamos a hacer otro ejemplo. Does Beatriz speak English? Does Beatriz speak English? En lugar de decir she, puedo reemplazar por un nombre propio, ¿no? Does Beatrice speak English? Teacher, una consulta. Yeah. Ese, donde dice, does Beatrice speak English, en este caso se convierte en sujeto. ¿Beatriz? Yes. Sí. Beatriz es el sujeto. Es lo que trataba de hacerles entender ayer. Reemplazar un sujeto por un nombre propio o común. Aquí podría decir, does she speak English? ¿Ya? Yeah. Uh-huh. Does Beatrice, yeah. Does she? Correcto. Ok, ok. Uh-huh. Ok. Ok. ¿Alguna preguntita? You're welcome. Okay. Una observación más. Si recuerdan, el verbo no se modifica porque ya está el auxiliar. Lo mismo en las negativas, igual. Solamente en las positivas iba a cambiar el verbo y dijo que en las preguntas y en las negativas íbamos a mantener el verbo original. Sí, sí, estamos hablando siempre de terceras personas. Ojo con terceras eso. Terceras personas. Ajá. Correcto. Uh-huh. Ok, ¿algo de la pregunta? ¿No questions? Questions, no, questions, no, no questions. Perdón, una question. ¿Siempre se va a comportar así el verbo que lleve el auxiliar? ¿Va a permanecer en su forma original? Correcto, sí. Siguiendo hablando de las terceras personas, voy a hacer un ejemplo de lo que yo les recomendaría que debería ser su tarea diaria o dieta diaria. Hasta las personas avanzadas, en inglés avanzado les da problema esto. Ok, un ejemplo. She looks, looks
Beautiful. Okay. He looks beautiful. ¿Negativa? ¿Cuál sería la negativa? She doesn't. Dos. Look. Okay. Bien, tu dieta, y voy a hablar de esto súper rápido, me voy a salir un poco de contexto de lo que se me pide enseñarles, para ser bien claro en esto. Tu cerebro sigue instrucciones, no sigue órdenes, entonces si tú estás intentando memorizarte los verbos por sí solos, espero que me estén poniendo atención, si te estás intentando memorizar los verbos por sí solos, jamás lo vas. Ok, jamás lo vas a lograr. Entonces, mi recomendación es esta. Primero, hacer este ejercicio por lo menos 5 veces. Una repetición de este bloque 5 veces en el día. Agarra un cuaderno en blanco y empezás a repetir. Para empezar, dale instrucciones a tu cerebro y los colores. Tu cerebro ama los colores. Entonces, ocupa colores. El verbo que vas a ocupar es look, que significa mirar. Ok, en este caso, lo estamos ocupando de esa manera, ¿no? Verse, así tal cual. Entonces tú le escribís de colores, tu cerebro con la vista periférica absorbe la información. Me estás viendo a mí, pero estás viendo que la pared es celeste, que mi camisa es celeste, que tiene 2 botones. Así trabaja tu cerebro, y entre más joven sos, mejor. Entonces, comenzás positivo, negativo. Y pregunta. Y esta sería una WH. Ocupa colores. Compra esos lapiceros que tienen 3 o 4 minas de colores. Y tu cerebro esto lo va a absorber rápido. Los verbos. Si haces 5 verbos diarios. Siguiendo estas 3 o 4 estructuras. Es decir, el siguiente ejercicio lo harías con otro verbo, harías positivo, negativo, pregunta, pregunta abierta. Agarras otro verbo, positivo, negativo, pregunta abierta. Y así. Lo vamos, ocuparíamos, Pareto, ¿no? Y absorberías de los 5 verbos, te estarías aprendiendo 2 diarios, imagínate. Esto funciona. Esto fue un método que inventé hace como 6 años y funciona. Funciona, claro. Tu compromiso sería estar pendiente de hacer esto. Muchos dicen, no tengo tiempo, hey, pero vas al baño, ¿no? Llévate cuaderno al baño en el tiempo de trabajo y te sentás y empezás a escribir. ¿Sí? Eso depende de tu compromiso. No necesitas que un profesor esté encima de vos todos los días. Dale, démosle, vea, vos podés. ¿Sí? Y así, ¿verdad? Eso es una recomendación nada más. Pero aquí tenemos las 3 estructuras que hemos visto hasta ahorita. ¿Sí? Vamos a obviar esto de momento. Entonces, positivo, decíamos, terceras personas, ojo, he, she, it, modifico el verbo. Positivo. En negativo me olvido de modificar el verbo porque ya tengo el auxiliar. Vuelve el verbo a su forma base. En pregunta lo mismo, tengo el auxiliar, el verbo vuelve a su forma base. Questions. Una cuestión. Yeah, Edwin. Teacher. Solamente ahí donde en la negativa, en vez de contactarlo, también le puedo agregar el not, ¿va? Perfecto, yo puedo claramente hacer eso. Sí, claro que sí. Ok. ¿Eh? Does that look beautiful? Okay. Claro que sí se puede. Ok, teacher. Any other question? Teacher, a question. Yes, María. Y digamos, si hago una oración y casualmente hay 2 verbos, ¿cómo hago para separarlo? Porque ayer estaba haciendo unas cuando nos uní en grupo, pero yo les decía a las niñas, pero aquí hay 2 verbos y no sabía cómo separarlos. ¿Ahí qué se hace? Bien, para separar usualmente ocupas la preposición to, pero dependerá.
Es que... tu ejemplo era ese. Era el de... sí, y también era... She finish the course, algo así le ponía. Ella quiere terminar el curso y tenía dos verbos. Entonces yo le había puesto finish y usted me dijo que mejor le... No, yo le había puesto ending y usted me dijo que pusiera finish. Okay. Sí, tú ya has puesto she wants ending the course. Eso. Sí, yo te decía, también se puede usar un infinitivo. Uh-huh. To... And esos son los infinitivos. The course. Sí, el otro era gerundio. Este gerundio y este es infinitivo, con el to. She wants to end the course. Okay. Ya. Ahí sí, ya entendí. Sí, dos verbos se separan con la preposición to usualmente. Okay. Podés hablar de, como estamos hablando de rutinas, chicos, podés hablar de múltiples acciones. She wants to run and eat and sleep and work at the same time. Ella quiere correr y comer y dormir y trabajar al mismo tiempo. Sí, pero ahí ocupas conectores. Sí, busquen eso, los conectores. Los conectores les van a ayudar a extenderse en las oraciones. Teacher, y no es así como en el español, que se pueden separar por las comas. Siempre tiene que ir... ¿Una coma? En. No, muchas gracias, Larisa. Una coma es igual a la palabra y. End. Estás enlistando una serie de acciones en este caso. Podría, ¿por qué no? En lugar de end, poner comas. Excellent, very good. ¿No sí? She wants to run, eat, sleep, and work at the same time. Perfect. Okay. Any other question? Questions. Nosotros los adultos. One question. For me. En el cuadro usted ha puesto los ejemplos para terceras personas. ¿No cambiaría nada si lo ponemos en los otros sujetos? Perfecto, no, el punto es practicar. Esa es una excelente información. Podrías decir, I, siempre tomando en cuenta las reglas, ¿no? I look beautiful. Sí, claro. You don't. Or do not look beautiful. And do, ¿qué sería? Do you look beautiful? Do you look beautiful? ¿Sí? Okay. Tomando en cuenta esa regla. Ok. Bien, chicos, tenemos exactamente. You're welcome. We have exactly 15 minutes, so let me go ahead and split you in two groups. We're going to go in two groups, small groups. Solo necesito que creen dos verbos. Es decir, seis líneas positivas, una, dos positivas, dos negativas, dos preguntas. Súper rápido. No se clave mucho, no le haga muy larga la oración. Solo vamos a hacer dos positivas, dos negativas y dos preguntas. Usando la misma oración. Exactamente como yo lo acabo de hacer. Si vas a decir, I play soccer every day. I don't play soccer every day. Do I play soccer every day? Ocupamos una tercera persona también. She cooks every day. She doesn't cook every day. Does she cook every day? Vamos a ver cómo lo hacemos en equipos, ¿ok? Good? Okay. Good. We have short time right now, so let's do it. 1, 2, 3, go. Okay, pueden aceptar la invitación. Quieren inicien ustedes y me quedo yo al final para escucharles. Okay. Okay. Okay.
Ok, Claudia, Hugo, inicien. Diría que trabajen en el ejemplo que les daba, podrían ir armando uno por uno. ¿Qué sujeto ocupamos? Hey, ¿qué verbo ocupamos? Hey, ¿cuál sería el complemento? ¿Ok? Okay. Traten de trabajar en equipo. Ok, good guys. Ok. Ok, utilizando el primero sería she look beautiful. Hello. No tiene que llevar una WH. Es la al final. Hi, teacher. Hello. Ok, les hablaba de positivo, negativo y pregunta. Son tres. Positivo, negativo y pregunta. Ah, ok. The first area, he plays video games every day. The positive sentence. Okay, he plays video games every day. He doesn't play video games every day. Okay. The question, does he play video games every day? Perfect. Okay, ahora ocupen una primera o segunda persona, I, you, we, they, para hacer lo mismo, una positiva, una negativa y una pregunta, ¿ok? Ok, teacher. Good job. Ok. Thanks. Y la pregunta sería, does she hungry? Is she hungry? Cuidado con eso. Ok, sí, porque se confunde con enojado y hambriento. Ajá, pero hungry, estás hablando, Carlos, Alexander, perdón, de un sentir, y eso sería el verbo to be. Enfoquémonos en acciones. She walks to work. Okay. She walks to work, me parece. Ok, ahora negativo y luego la pregunta. Ok, she walks. She walks. Ok, lo negativo sería she doesn't walk. To work. She doesn't walk to work. Okay, la pregunta sería. Okay, keep going. La pregunta sería. Okay, does. Sí, todavía solo la decía, pero tienes razón. Ajá. Does she travel every week? Does she travel every week? Ahí está. Vaya. Okay. Ya las tenemos ahí por cualquier cosa. No vaya. Nos pregunte o algo. Ajá. Ok, ¿cómo sería entonces? Rafa. Hola. ¿Qué pasó? ¿Les estaba yendo? Sí, las buenas. Ahí estaba. Ajá. La simple es I travel every week. La negativa sería I don't travel every week. Y en pregunta sería do you travel every week? Perfect, very good. Y ya convirtiéndola en una de tercera persona sería she travels every week. She doesn't travel every week. Y does she travel every week? La pregunta. Does she travel every week? Perfect, very good. Simple, me llega, muy bien. Okay, ahora ese ejercicio les decía, luego les explico mejor. Ya cuando nos regresemos todos, vuelvo con otro grupo. Intenten hacer otra. Vamos. Oh, okay, okay. 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 Thank you. You're welcome. Does he work a bank? When? Where? I keep coming back to this group. I'm sorry. I'll be back, okay? Bye-bye. Okay. Read the newspaper. Y la otra sería, she doesn't. Sí, ¿verdad? She doesn't. She doesn't read. Ajá. Read the newspaper. Okay. Siempre acuérdense de que al negativo y a la pregunta se le quita la S al verbo, ¿verdad? Sí. Teacher, fíjese de que en la primera nosotros ocupamos el verbo cocinar. Pero... sería I cook the dinner o sería cocinando, agregando el ing al final.
No, no estamos, no. Viendo, no estamos viendo el presente continuo, estamos viendo el presente. Ajá, no, siempre. Pues sí, pero como lo está no haciendo en también. El momento, o sea, sería siempre cook, I cook the dinner. Ah, correcto, correcto. Ahorita no estamos viendo el momento de ahorita, estamos viendo el tiempo de la rutina, entonces sería yo cocino todas las noches. I cook, estar. Entonces ajá. Sería I cook. Teníamos esa pregunta. O sería yo cocino en mi casa, I cook at home, I cook in my house. Ahora vamos. Sí, porque viendo lo de la plataforma y todo eso, yo me quedaba así como duda, ¿será lo mismo present continuo con simple present? No, es pero es ya me aclaro la duda, ¿verdad? Okay. Sí. Ejemplos. Y la otra es das. Das. Sí, ¿verdad? Das. 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 She. She, ok. Does she read the newspaper? Does she read the newspaper? Sí, no modifico el verbo. Does she read the newspaper? Y la otra sería, quiero ver, ¿qué palabra podemos usar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Why? ¿Por qué lee el periódico? ¿Por qué ella lee el periódico? No hemos abordado aún la WH, aún no las hemos abordado. Ah, no, ambas. Pero, entonces está bien. Sí, perfecto. Así. Ahora inténtelo con I, you, we, they. Sí, ya lo hicimos. ¿Ya, con también? I, sí, sería I cook the dinner. I don't cook the dinner. Do I cook the dinner? Perfect. Very good, guys. Okay. Bien, volvemos entonces todos. Okay, volvamos gracias, a. Gracias. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Whatever you do, and I'll be there to remind you. Oh, sorry. Can you hear me? Oh, okay, good. No vi nada, no estaba. Sorry, I was inspired. I was remembering Def Leppard. Def Leppard, Two Steps Behind. It's a good song. Okay, guys. So Charles, Charles tiene una pregunta. Hoy tenemos dos Charles con nosotros. Okay. Okay. Charles Xavier, ¿y quién más? No, en serio, dos Charles. Oh. Y están levantando la mano ambos. Puede ser, un complicado. Okay. Hola, Charles. No. Dígame, si tiene una pregunta. Dos Charles. ¿No? Hello. Bien, ok, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Questions, questions? No, teacher. No, teacher. Yo sí tengo una pregunta. Sí, Alfredo y luego, ¿quién? ¿Jacqueline? Yo, Jacqueline, sí. O ladies first. Yeah, ladies first. Ok, Jacqueline. Ok, gracias. Tengo una pregunta porque en uno de los ejercicios que nosotros hicimos fue el verbo play. Entonces, recordando la regla que decía que los terminados en Y se les va a agregar IS. ¿Alguien me ayuda? Esa regla me queda en duda. Sí. ¿Hay excepciones? No, no son excepciones. No. Tendría que ser antes más Y para agregar IS. Larisa, perfecto, Larisa, sí. Consonante... Jacqueline, consonante Y, entonces quito la Y y agrego IES. IES, IES, vocal, Y. Y llega, le agregamos play, S. Solo le agregas S y that's it. Lo tratas como todos los demás verbos que terminan en lo que sea, menos en esas excepciones que vimos, esas reglas que vimos. Muy bien, gracias. Perfecto, ¿alguna otra pregunta? Alfredo, parece que tenía una pregunta. ¿Esa era o...? Sí, esa era. Ok.
Ok, chicos, bien, descansen, que duerman bien, sueñen con sus compañeros que están hablando mucho, 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 mucho. Sí, hay que soñar en inglés, pero señores. Que... hay que soñar en inglés para amanecer rubios. Como atresco, ¿no? Ya no me entendí el sueño. Ok. Beatriz. Ok, see you tomorrow. Cuídense mucho. Tomorrow, ok. Good night, guys. Tomorrow, good night. Take care. Bye bye. Bye. Bye.